Doncs seguim generant consciència amb el podcast dels Premis Ones, on repassem tots els premiats i premiades d'aquesta 29a edició. I avui parlem del curt Cuerdas, que rep el Premi Ones Riet per explicar una història que reivindica la veu de les nostres àvies i la importància de col·lectivitzar-se per fer front a les majors problemàtiques socials i ambientals. És una història de sororitat, ecofeminisme, lluita i vida, que conformen els ingredients d'aquest curtmetratge dirigit per la consolidada directora Estíbaliz Urresola. Aquí, per cert, ja podem saludar perquè la tenim amb nosaltres. Estíbaliz, bienvenida y muchísimas gracias por hacer un hueco en tu agenda que sabemos que no es fácil. Pues muchas gracias a vosotras por invitarnos y encantadas de hablar un poquito del cortometraje en el marco de estos premios pues tan especiales, ¿no? Hoy hablamos de Cuerdas, pero aprovechamos el contexto de esta entrevista también porque estás ahora mismo en México recogiendo precisamente los frutos del que es tu primer largometraje, que es 20.000 especies de abejas. No sé cómo estás recibiendo todo el reconocimiento que tienes. No sé si en este último año ya viene de más atrás. Sí, la verdad es que se está como juntando todo, ¿no? Es el momento de recogida de, como dices, de la siembra que venimos haciendo durante un montón de años, pero bueno, especialmente diría que desde 2020 con el cortometraje Polvo Somos, que fue el primero que empezó a hacer un poco de ruido, en 2022 Cuerdas y en 2023 el largometraje 20.000 especies de abejas, se me ha juntado todo, pero nada, es maravilloso y es feliz, pero es verdad que también es un poco impresionante, ¿no? Que esté pues al mismo tiempo todavía Cuerdas haciendo su recorrido, un cortometraje del que no puedo sentirme más orgullosa y feliz de haber podido realizar y la película que bueno, que ha sido una criatura que he gestado y cuidado y hecho con el máximo amor durante 5 años y que ahora llega a las salas y también empieza su recorrido por festivales, ¿no? Pues no sé, espero que me dé la energía para acompañar a ambos proyectos en la medida que pueda y al máximo que sea posible. Nos centramos en esta historia de Cuerdas, de este cortometraje, que es una historia que yo creo que no es casualidad que esté aquí en unos premios que se organizan desde Tarragona, porque es una historia que nos suena muy similar. También aquí convivimos con el sector petroquímico y este patrocina mucha de la actividad cultural que se produce en el territorio. ¿Cuál es el objetivo aquí? No sé si es un claro mensaje de denuncia o mirarlo con esta óptica que a veces tenéis los cineastas de, bueno, esto es un mal, pero tiene también sus cosas positivas. Bueno, yo he intentado dar cuenta de la complejidad de la realidad de un pueblo como es en este caso el de Musquis o como puedan ser muchos más. También justo hace no tanto viajaba a Tarragona y obviamente, ¿no?, veía desde en el trayecto desde la estación de tren al hotel este complejo que tenéis también allí y bueno, me imaginaba, ¿no?, de cómo sería todo allí. Al final en el cortometraje también intento pues mostrar todas las aristas y todos los puntos de vista que pueden encontrarse o congregarse alrededor de una comunidad que tiene que convivir o mal morir con una refinería que está inserta en el corazón del pueblo. La cuestión ya no sé si es tanto como hacer un juicio sobre la existencia de esa empresa, que eso podría tenerlo, pero en este caso el enfoque o el tema que quería abordar en el cortometraje era el despertar de la conciencia, el despertar de una voz que ha estado dormida siempre, o quizá nunca despertó en realidad, ¿no? La de una mujer mayor, 90 años, que pertenece a una generación en la que se le enseñó seguramente que mejor oír, ver y callar, que mejor no expresar su opinión, que no la tenía, que a nadie le importaba. Y es el camino, el cortometraje acompaña a este personaje de Rita en ese camino de despertar su voz, de darse cuenta que también su opinión
su pequeña experiencia, su vivencia, cuenta, ¿no? Cuenta en el colectivo. Y que, bueno, pues en este caso también está muy condicionada por las consecuencias laborales que tiene ha tenido para su hijo trabajar en esta empresa en unas condiciones con falta de seguridad, ¿no? Entonces, bueno, creo que, por supuesto, todo eso que preguntas está de telón de fondo, pero me interesaba muchísimo poner el foco en cómo una mujer de 90 años despierta a sí misma, ¿no? Y alza su voz. Por eso también construyo todo esto alrededor de un coro, de las distintas voces que lo componen y bueno, y con el trabajo que hacen todas ellas con sus cuerdas vocales, como bien dice la directora del coro, porque todas ellas son instrumentos de cuerda y de aire, ¿no? Y tienen que proyectar su voz, por supuesto, en el caso del coro y del canto, pero también más metafóricamente proyectar su voz, pronunciarse, que es de lo que habla el corto. Parece esto de que me estás hablando, parece que en el cine español hay una mirada, ¿no? Por estas pequeñas, grandes historias con todas estas aristas y desde todas las perspectivas con cámaras muy subjetivas, que seguramente no de casualidad también está dirigido por mujeres. Tenemos a Daula Ruiz, a Carla Simón también recogiendo grandes premios. No sé si se puede hablar ya de un movimiento y de dónde está viniendo esta nueva mirada que hay en el cine. A ver, yo con el tema de lo del cine de mujeres, esta etiqueta es como genera cierta ambivalencia porque por una parte cuando lo nombramos así siempre parece que solo podemos hacer como ese tipo de cine, mirada intimista, en fin, las etiquetas siempre pueden terminar teniendo el peligro de reducir, ¿no? De reducir y de no permitir, o sea, y de establecer nuevos límites. Pero es verdad que también sirven para nombrar pues, ausencias, para nombrar lo innombrable o lo innombrado hasta este momento. Y yo creo que ahí sí que es cierto que si miramos hacia los 15 últimos años del cine que se ha producido en el Estado español, pues vemos que pues, hace 15 años es cierto que no había en absoluto es la presencia de mujeres directoras que hay ahora. Por lo tanto, es verdad que la etiqueta también ayuda a nombrar que no hemos estado, y eso es importante. ¿De dónde viene? Pues bueno, yo pienso que es como el resultado de un montón de medidas y de trabajo y de acciones que se han ido emprendiendo en distintos ámbitos. Por una parte, desde lo institucional sí que es cierto que en vista de que o entendiendo que esta ausencia no es algo natural, sino que es algo cultural y que responde a la misma inercia que se da en otros ámbitos de la sociedad, pues se han tomado una serie de medidas para intentar favorecer un poquito más, que tampoco son como medidas determinantes, en plan, si eres mujer ya puedes hacer una película, porque no es así, pero sí que hay pequeñas medidas correctivas para intentar garantizar un acceso más equiparable al mercado. Después también hay un montón de laboratorios de desarrollo donde quizás seguramente ahí es donde más naturalmente se han aplicado desde el principio criterios de paridad, o sea, pero no como una intención, sino como el resultado de que hay un montón de mujeres con proyectos, con querencia de desarrollarlos y justo estos laboratorios creo que son como más democráticos en ese sentido, no son tanto como, no son tan, sí, no establecen tantos filtros a la hora de como lo que puedan ser pues conseguir ayudas o financiación. Entonces también eso por una parte, luego las asociaciones también, asociaciones de mujeres cineastas, tanto directoras como técnicas, se han ido articulando y se han ido convirtiendo también en interlocutoras del panorama, no sé, son como muchos, muchos frentes que se han ido trabajando al mismo tiempo y que creo que nos conducen a la situación actual.
más allá de los motivos de género, ¿no? De este auge de las directoras, sí que se puede encontrar cierta mejora quizá en la escena del cine independiente en España. Siempre ha sido un mantra que no se podía crear una escena de cine independiente en este país, pero parece que estos proyectos van saliendo y sobre todo tienen mucho reconocimiento ya no solo en los festivales del Estado a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Sí, y ojalá realmente se pueda, veamos todos y todas la importancia de esa escena independiente, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en los que de plataformas, de producción de contenidos de forma masiva, a través de fórmulas, de algoritmos, o sea, creo que es cada vez más importante que nos demos cuenta del valor de garantizar un espacio para ese cine de autor, de autora, independiente, y por eso también que las instituciones que lo garantizan y que lo apoyan, que ojalá, ¿no?, realmente sean conscientes del trabajo que están haciendo y del valor y de la necesidad de su sostén para poder preservar ese espacio discursivo. Porque efectivamente, como dices, luego da lugar a historias que también se ve que tienen un reconocimiento internacionalmente, no solamente el hecho de un cine de mujeres o de un cine independiente, estamos hablando de una cinematografía actual que tiene como un impacto y una recepción en festivales internacionales que da cuenta del valor cinematográfico de las cintas, ¿no? Más allá de si son hechas por mujeres o por hombres, pero o sea, estamos hablando de un cine que interesa, que trasciende las fronteras y que nos representa, ¿no? Más justamente. Bueno, entiendo yo eso así porque bueno, un cine que albergue el mayor número de miradas y el mayor número de mujeres y de identidades minorizadas que sean capaces de contar las historias desde sí mismas, pues será siempre un cine más democrático y más representativo. Hemos repasado la escena, pero volvemos un poco al principio para acabar y también miramos un poco hacia el futuro. Hablabas de este cine reivindicativo, este cine que tiene que mover conciencias, que es también uno de los objetivos de estos premios, de los premios Zonas. ¿De qué tiene que hablar? Me imagino que estás en una época, como decías, de recoger frutos, de mirar un poco más a lo que has hecho en el futuro, pero ¿de qué quieres que hable el cine de Estíbaliz Urresola? Yo sí que me siento verdaderamente como más conectada con lo que hago cuando aquello que hago también sirve a la comunidad. Esa es de alguna forma algo que me alimenta, ¿no? Que me produce mucha fuerza para seguir también, para emprender estos procesos tan largos y tan complejos. Y sí, lo cierto es que los trabajos que he enfocado de esta forma o que han nacido desde este lugar son aquellos que más satisfacción me han dado, tanto no solo como resultado, sino como proceso. Y en tanto que el cine para mí es sobre todo eso, ¿no? Son procesos más que el fin, es un medio de habitar el mundo, de relacionarte con las personas que van a formar parte de ese proyecto. Son relaciones a largo plazo, entonces bueno, son, ojalá que pueda preservar esta forma de trabajar y de contar las historias. Ojalá. Pues con este deseo y con esta voluntad de ese cine como elemento transformador y como elemento en comunicación con su medio, creo que es un mensaje muy bonito para acabar esta entrevista. Muchísimas gracias, Estíbaliz, por pasarte virtualmente por los estudios de Radio Ciutat. Pues muchas gracias a vosotras, un placer y hasta pronto, que nos veamos allí en Tarragona. I moltes gràcies a la resta, que encara ens seguiu des de l'altre costat. Ens veiem en una altra entrega de Generant Consciència amb els Premis Zones.